pelotón que, como ven, conducen los corredores de Banesto ha sido Marco Antonio Di Renzo, el corredor italiano del Cantina Tolo. Hace unos instantes acaba de ser neutralizado. Antes lo fueron sus compañeros de escapada, Sauro Galorini, Daniele Martello y los dos corredores de la 11, Oliverio Rincón y Mikel Zarrabeitia. Y nada más empezar la subida, incluso un poquito antes ya, veíamos como Ángel Casero, Ramón González Arrieta, los corredores de Banesto pasaban decididamente al control de la carrera y a poner un fortísimo ritmo para neutralizar la escapada e ir quitando gente del grupo, Pedro. Sí, ir quitando gente y, como comentaba antes en la segunda, pues sobre todo había que buscar una buena posición. Es un puerto muy estrecho, carretera botosa, con fuertes desniveles. Ahora están en esa primera parte del puerto donde se ve ahí un 5,4% que es la primera rampa. No es así, justamente hay 500 metros que tiene el 8% y luego ya sí que toma ese desnivel. Hay un pequeño, todavía están en pendiente, luego hay una pequeña bajadita, pero sobre todo es importante esas primeras posiciones y una escapada que ha sido neutralizada siempre pues por esos hombres del Lotus, del Aki y principalmente los últimos kilómetros del Kelme-Artigas. Y al final los de Banesto que han puesto ya la gotita que colmaba el vaso. Estamos, como digo, a poco más de 12 kilómetros, las condiciones meteorológicas siguen siendo malas, por lo tanto no hay garantías absolutas de que podamos ver todo lo que falta de la etapa, pero estamos en ello. Nuestros técnicos están intentándolo con todas sus fuerzas posibles y esperemos que así pueda ser. Hernán Riveras, en la Moto 1, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos. Estamos subiendo ya el puerto, estamos a 12 kilómetros para el alto y la verdad es que delante se ha formado, después de ese tremendo tirón de todo el grupo deportivo Banesto, que ha neutralizado las escapadas, estaba formando un corte por delante, pero en este corte por delante estaban todos los hombres que cuentan como mínimo para la general y también para ganar la etapa de hoy. Cerrando este grupo, Mikel Zarrabeitia, que iba en el grupo de escapados, un hombre que ganó aquí en la Cruz de la Demanda en el año 93, aunque en la Vuelta Ciclista a La Rioja. Te recuerdo que en la Vuelta a España solo se ha subido en dos ocasiones a este puerto, en los años 93 y 94, y las dos veces triunfó Tony Rominger. En la Moto 2, Carlos Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues ahora ya no quedarán más de 30, entre 30 y 40 corredores en este grupo de cabeza. El ritmo que se ha puesto ya antes de llegar a Ezcaray, pero sobre todo cuando la carretera se estrechaba y se volvía muy mala, ha hecho mucho daño a los directores, a los corredores de los diferentes equipos que llevaban ya muchos kilómetros trabajando. Se estaba sufriendo mucho en la cola del grupo, poco a poco se ha ido quedando corredores, muchos de los que estaban en la escapada, como Di Renzo, como Rincón, por ejemplo, que los he podido ver, ya han perdido el contacto. De momento, como decíais, Mikel Zarrabeitia, que se mantiene en este grupo de cabeza. Y comentar un par de cosas interesantes, no sé si lo habéis podido ver porque yo hacía mucho rato que no tenía contacto con vosotros, pero tanto Laurent Jalabert como Fernando Escartín han cambiado de bicicleta en la zona de llano, de buena carretera, que nos dirigía hacia Santo Domingo la calzada. Jalabert ha cogido una bicicleta de titanio que llevan solo él y Alex Thule en el equipo 11, y Fernando Escartín también ha cogido una bicicleta de titanio con ruedas también especiales. Una bicicleta, la verdad es que de aspecto es muy parecida, pero evidentemente debe ser más ligera que la que utiliza habitualmente. Son efectivamente bicicletas más ligeras. La de Fernando Escartín estaba preparada para que lo hubiera utilizado en los lagos, pero a la postre no fue así. ¿Qué puede significar, Pedro, esto? ¿En gramos, en capacidad de energía después? Bueno, significa más en gramos de peso de la bicicleta, ¿no? Posiblemente pesa a lo mejor hasta un kilo menos la bicicleta convencional y puede llegar a ser más de un kilo menos, ¿no? Pero vamos a decir que se suelen utilizar siempre para una cosa muy esporádica, como es este final de etapa o el de los lagos. Fernando Escartín iba escapado y cuando iba escapado no iba a parar a cambiar de bicicleta. Lógicamente, pues tuvo que seguir con la que hizo toda la etapa. Entonces, se cambia esporádicamente pues siempre para ese final donde, bueno, pues se trata de llevar un kilo menos siempre, no al hombro, pero sí entre tus piernas, entre tus brazos, el poder mover la bicicleta mejor, y eso te permite siempre pues poder rendir un poquito más. Hay ritmo que está poniendo Ramón González Arrieta. Sí, bueno, esto es un terreno ya llano, aquí es un llano ya prácticamente, incluso te tirará poquito a poco ahora para abajo, donde seguirás a mantener esa aceleración. Yo creo que en un principio posiblemente José María Jiménez, que es el hombre que está más entero en la montaña del equipo de Banesto, tratará de jugar sus opciones, ¿no? Opciones que siempre hemos dicho, pues que tanto Jalabert, Thule, Rominger, Fernando Escartín, Dufault y otros van a tratar de no ser así. Posiblemente justamente cuando comience ya esa primera rampa fuerte ya de lo que es en sí el puerto, quedarán ahí 7,5 kilómetros, una rampa durísima al principio del 14% de desnivel, será Santiago Blanco, que es el segundo hombre que va ahí detrás de Ramonchu, y finalmente pues ya José María Jiménez, un poco a la expectativa
porque yo creo que cuando se ponga Santiago Blanco ya hará todavía una mayor selección, quedarán una docena de corredores cuando se ponga el corredor salmantino. Indudablemente ha cambiado la actitud del equipo banesto desde la retirada de Miguel Indurain. Ahora son otras las cosas que tienen que buscar en esta vuelta ciclista: triunfos individuales de etapa y colocar, si pueden, mejor clasificados a alguno de sus hombres en la general. Ayer con Orlando Rodríguez, con el corredor portugués, intentaron el triunfo en el Parque Naturaleza de Cabárceno. José María Jiménez también lo había intentado el día anterior en los Lagos de Covadonga, inmediatamente después de la retirada de su jefe de filas. Y hoy, pues bueno, yo creo que su comportamiento es valiente, con Ramón González Arrieta, Santi Blanco y José María Jiménez en los tres primeros puestos, marcando un fortísimo ritmo que ha dejado un grupo muy selecto, en el que indudablemente pues siguen estando todos los mejores de la clasificación general. Vamos a ver lo que sucede. De momento la actitud del equipo que dirige Eusebio Unzué pues está siendo osada, valiente, gallarda y con pretensiones de demostrar que, aunque se ha ido su jefe de filas, ellos siguen estando aquí y quieren hacer algo por engrandecer la Vuelta Ciclista a España y su comportamiento en ella. Y es que, a pesar de que los resultados para los corredores españoles no están siendo los que nos gustaría a todos, vuelvo a insistir de que los equipos españoles y corredores españoles ponen muchísimo interés de que no sea así. Lo único que, bueno, siempre hay circunstancias de carrera que te hacen cambiar y recordar que, bueno, que el equipo 11 es un equipo español que ha ganado varias etapas a cargo de Logaña Lavera, es Lestule, y que ahí ha trabajado siempre corredores como Hermini de Zabala, Leandro Ibarruti, Íñigo Cuesta, en favor de su compañero de equipo, y bueno, pues siempre eso es uno de los motivos también que a lo mejor a veces hay una ausencia de triunfo español, no de equipos españoles. Los dos triunfos de Logan de Laver para el equipo 11, el maillot amarillo que él mismo tuvo en las primeras jornadas y que ahora aporta el suizo Alex Zülle. 9 kilómetros para el final, indicaban esa pancarta por la que acaba de pasar este grupo, el grupo de los elegidos, todavía bastante numeroso, seguro que serán bastantes menos al final, cuando la actitud ya de comportamiento individual de cada uno de los corredores que busquen sus éxitos particulares cambie en la parte final de esta etapa. De momento, después de que Lotus Aki y Kel Martiach hayan llevado el peso de la neutralización de la fuga de los 5 corredores en el terreno llano, en los últimos 60 kilómetros aproximadamente antes de comenzar el ascenso, los 15 últimos a la cruz de la demanda, nada más ponerse la carretera cuesta arriba, ha sido el equipo Banistón el que ha tomado la responsabilidad de marcar ese ritmo. ¿Cómo se siguen viendo las cosas por ahí en la cabeza del pelotón, Ernest Riveras? Pues vamos muy rápido, porque ahora mismo a 8 kilómetros enseguida van a pasar por la pancarta de 8 kilómetros para meta. Esta carretera ahora tiende a bajar, la verdad es que está yendo muy rápido este grupo. También en la carretera hay que decir que está muy mojada, muy húmeda, con mucha gravilla, y esperemos ya que ahora las cosas empiecen a normalizar un poquito el nerviosismo que hay ahora mismo aquí delante del grupo cabecero. Esperemos que se empiece a normalizar a medida que la carretera empiece a subir. 8 kilómetros para el final. Está... Es una carretera de las de antes, es decir, una de las mayores durezas que puede tener la ascensión a la cruz de la demanda es precisamente lo irregular del firme de la carretera y pues los baches y rugosidades que hay en el transcurso de esta ascensión a la cruz de la demanda en Valdezcara. Carlos de Andrés. En la cola ya se ha formado, como decíamos, la selección. Hay un grupo ya que ha tomado mucha ventaja respecto al resto de corredores que se han ido descolgando. Así que entre estos 35 corredores, yo calculo aproximadamente que van... En este grupo va a estar el ganador de la etapa. Aquí ya es complicado moverse por detrás, porque los coches evidentemente de equipo quieren estar cerca para cualquier incidencia que pueda suceder, y hay muy poquito espacio para mucha gente que queremos movernos por aquí. Lotus lo ha intentado siempre, ha trabajado mucho para neutralizar la escapada, y ahora cuando el terreno vuelve a ponerse más duro, en esas rampas que decía Pedro, más duras, vuelven a ser los corredores del equipo que dirige Miguel. Exacto, esta es la rampa más dura que tiene el puerto, que es del 14% de desnivel, y bueno, ahí se ve como los corredores tienen que mover la bicicleta para tratar de progresar un poquito este... Pues, aquella Arzabuena. Hay Arzabuena, ahí también se ve a Casero, y bueno, decir que Valerio Tibaldi es el corredor que estaba haciendo, es justamente hasta la curva esa de la izquierda, o sea, ahora es derecha, van a pasar los corredores, la siguiente de la izquierda es la que tiene la rampa dura, luego y ahí baja un poquito de desnivel, sigue siendo importante porque es del 8%, pero sobre todo ahí la acelerón que ha pegado Valerio Tibaldi es para probar a todos los corredores. Y no está solo Andy Fo también, su compañero, el hombre que será el que tenga que buscar resolver la situación a favor de su equipo. Detrás, Logan Jalaber, Alex Zülle, José María Jiménez. Más atrás aparece
También el corredor Pistore, se le veía, Roberto Pistore, igualmente Stefano Faustini. Carlos, adelante. Sí, comentar que lo de Tebaldi tiene mucho mérito porque ha estado toda la etapa haciendo de aguador, trabajando para el equipo. Además ha pinchado las dos ruedas, ha tenido que volver el sol al pelotón y aún le están quedando fuerzas hasta el final de la etapa. Ha pinchado las dos ruedas al mismo tiempo, además. Sí, sí. Bien, ahí Fernando Escartín también aparece en los primeros lugares. Dani Clavero, igualmente, el corredor del MX Honda, también viene por ahí. Son los que aparecen en las primeras posiciones después de ese fortísimo ritmo que efectivamente está marcando Valerio Tebaldi. No aguantará mucho, pero el rato que está aguantando ha quitado un montón de gente de este grupo principal, porque vimos ahí cómo se descolgaban algunos, como Iñaki Arzaguena, Martin Denbacher, por ejemplo. 7 kilómetros para el final. Este es César Solán, otro hombre que va bien en terreno cuesta arriba. Por delante de él el que marcha es Martin Denbacher y Ramón González Arrieta, que también se ha quedado descolgado después del trabajo que realizó en la primera parte de la ascensión a la Cruz de la Demanda. Estamos a poco menos de 7 kilómetros para el final. Y ahí seguimos viendo ese... Ese era Casero. Esos corredores que se van quedando. Ángel Casero. Marco Lieti también se ha quedado. Y ahí... Dani Clavero. Dani Clavero. Sí, muy pronto, un poco precipitado yo diría, pero bueno, vamos a ver. Supongo que si ha atacado en ese momento es porque se está encontrando bien con ambición. Ya hacía, yo creo, es uno de los corredores que hoy tiene que jugárselo, buscar una mejorar clasificación notablemente, ya que bueno, pues son pocas las montañas que él puede hacer diferencia y esta es una de esas, pues, porque tú comentabas anteriormente, Pedro. Carretera estrecha, botosa, mal asfalto. Y eso ya, pues el que es escalador se muestra pues un terreno donde va un poquito, no es que vaya mejor, sino que son nosotros que van peor, porque cada uno, como es lógico, hace todo lo que puede. La verdad es que lleva mascándolo toda la vuelta y probablemente muchos meses antes. Ya saben que Dani Clavero ha tenido muchísimos problemas este año, que le han impedido prácticamente correr a lo largo de toda la temporada. Volvió a la práctica activa del ciclismo en la Vuelta a Galicia en los primeros días del mes de agosto y lo poquito que ha corrido desde entonces. Y ha venido a la vuelta, evidentemente, con muchísimas ganas. Santi Blanco también se estaba quedando, lo mismo que sí. Mikel Zarrabeite, ¿eh? Sí, esos se habían quedado. Yo creo que justamente cuando el ataque de Dani Clavero... Yo creo que Dani, eso, se ha precipitado un poco. Porque pensando en nombres como Yalaber, Alex Tule, Fernando Escartín, Tony Rominger... me parece que es Escartín el hombre que ha saltado por ahora Dani Clavero. Pues que es muy precipitado. Ah, no, Marcos Serrano. Marcos Serrano. La verdad es que teniendo en cuenta que... la batalla entre los mejores empezará, bueno, entre los primeros de la general empezará un poquito más tarde. A lo mejor Dani Clavero ha querido aprovechar esa oportunidad de haberse dado un poco de respiro y puede conseguir una cierta ventaja. Ese es Dani Clavero y el que va junto a él es Pier Domenico. El corredor del Saeco es Giorgio Furlan y este es Mikel Zarrabeitia. Son los hombres que en estos momentos se están quedando del grupo después del acelerón enorme que ha dado Dani Clavero, Hernán Riveras. Pues sí, la verdad es que ha sido un acelerón inesperado para muchos. Están buscando Dani Clavero la pancarta de 6 kilómetros para la línea de meta. Y la verdad es que desde aquí es nuestra situación. La verdad es que hay muchos nervios aquí en la cabeza del grupo. Ahora es Marco Serrano, el hombre que ha pasado el primer lugar. Detrás de él iba Logan Difor, Roberto Pistore. Son los hombres que estaban ocupando las primeras posiciones. Logan Yalaber, Alex Zule marchan a continuación con Neil Stephens, que es otro corredor de la 11 que se mantiene ahí. Roberto Pistore, el corredor italiano del equipo MG, el que ha pasado a la primera plaza en estos instantes. Alex Zule, Logan Yalaber, Logan Difo, Fernando Escartín. Rominger a la izquierda, se ve con el mayo blanco. Que está esperando su oportunidad detrás de Neil Stephens. ¿Y Carlos? Tom Mauri en la cola, que empieza a sufrir ya. Está perdiendo algunos metros respecto a la cola del grupo. De momento está ahí luchando aún, justo cuando pasa el grupo por la pancarta de 6 kilómetros. Pero efectivamente ese mismo hecho de que queden 6 kilómetros me da la sensación de que se lo va a hacer pasar mal. Nardello ahora también empieza a quedarse el corredor de Mapei. Digamos, volvíamos a ver a Mikel Zarrabeite, que hace ya un buen rato que se ha quedado. Y en la cabeza del grupo también veíamos a los dos corredores de Polti, que están a un buen nivel en esta Vuelta Ciclista a España. Al italiano Davide Rebellin y al austriaco Gert Totschin. Son los dos hombres que también aparecen ahora al fondo, en la parte derecha del pelotón, en la parte derecha de las imágenes que vemos en estos momentos. En el centro Logan Yalaber y Dani Clavero, que persiste, pero la verdad es que no consigue hacer hueco. Ahí están Zule, Yalaber, por orden Pistore, Rominger, José María Jiménez, Neil Stephens, David Rebellin y Gert Totschin a continuación.
Es que el ataque de Marco Serrano pues hizo que Dani Clavero pues no se alejase para nada, ¿no? Y bueno, pues ahí ese momento ha sido aprovechado ahora mismo por Dani Clavero para hacer un poquito más de terreno. Él se ha impuesto un ritmo muy fuerte y atrás, bueno, pues después de que Marco Serrano ya se apartó de esa cabeza de grupo, pues se ha visto ahí como Tony Rominger trataba de imprimir un ritmo para que este corredor no se vaya demasiado lejos y bueno, pues luego seguramente con alguna aceleración. Ahí va Marco Serrano otra vez. Exacto, que vuelva a suceder ahora mismo. Otra vez atacado el corredor del Kelmar Tiach, Marcos Serrano, saliendo detrás de Dani Clavero. También veíamos un corredor del Escriño ahí siempre en las primeras posiciones. Yo creo que debe ser Máximo Apolonio, pero la verdad es que es imposible de precisarlo con esa toma que hemos tenido, pero sigue siendo un equipo brillante en su comportamiento en esta Vuelta de Ciclista España, el Escriño, el modesto equipo Escriño, que ya ha ganado dos etapas con Viallo Conte, la primera en Valencia y la de ayer en el Parque Naturaleza de Cadarce. Nos pasando la pancarta de los cinco últimos kilómetros. La ventaja de Dani Clavero sobre Marco Serrano es ligerísima. Sí que es Apolonio, Pedro, sí. Adelante, Carlos, ¿eh? Sí, sí, es Apolonio, el corredor del Escriño que va ahí. Aunque veo un poco ya justito que no va muy bien Axel colocado, Merck, a Fernando, ¿eh? A ver si reacciona un poco porque se está quedando ahí por la derecha bastante encerrado. El que cerraba el grupo era Axel Merck, el corredor del equipo Motorola. Dani Clavero que sigue por delante. Detrás está Marco Serrano y aquí Neil Stephens, marcando el ritmo en la cabeza del grupo, por delante de Alex Zule, Tony Rominger, de José María Jiménez. Melchor Mauri, ¿no? Sí, va Melchor, se ve que ha recuperado. Esta es una zona de un falso llano donde, sí, bueno, se recupera un poquito y un hombre como Melchor Mauri, que ha pasado apuros, trata de coger una posición delantera para luego, cuando comience de nuevo las rampas, una de esas rampas fuertes que tiene el puerto, pues estar en una posición un poquito adelante. Y ahí, Dani, que espera un poquito a Marcos. Sí, la ha esperado. Para ver si los dos en ese terreno siempre se apañan mejor, ¿no? A ver si se hace camino al andar. Entre los dos, a ver si consiguen aumentar esa todavía muy ligera ventaja que tienen, a pesar del esfuerzo que el corredor de MX Honda ha venido haciendo desde que hace pues 3 kilómetros, casi ya saltó de la cabeza del grupo. Se le ha unido Marcos Serrano, otro hombre que tenía unas enormes expectativas depositadas en esta Vuelta Ciclista España, que ya realizó una muy buena Vuelta España el año pasado y que este año también lo quiere intentar. Melchor Mauri con Neil Stephens en la cabeza del pelotón. Adelante, Carlos. Sí, en este grupo también identificar algunos otros corredores, como Bobrick, por ejemplo, por parte del equipo Lewis, Javier León, Nardello, que de nuevo ha vuelto a entrar a pesar de que ha pasado algunos momentos difíciles. Como tú decías también, Axel Merckx, el hombre que el año pasado ya realizó también, tuvo una muy buena actuación en la Vuelta Ciclista a España. Y por parte del equipo MG también se mantiene Ángel Olecki. Y Roberto Pistore, que está, sí, progresando ahora por la parte derecha de las imágenes, hacia la cabeza del pelotón, al lado de Alex Zule. Y Melchor Mauri, que es el encargado ahora de marcar el ritmo. Sí, es el encargado. Yo creo que él, como comentaba Carlos, se le ha encendido un poquito la alarma de que no va fino y dice, bueno, pues aquí que puedo colaborar con mis líderes, pues se ha puesto a tirar. Neil Stephens ahora, lo van a llevar Alex Zule detrás de él. Andy Fo por la parte izquierda de las imágenes. Sí, todos están un poco a la expectativa. Sí, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que hasta que no falten 4 kilómetros más pero o menos. Ya falta muy poquito para los 4, ¿eh? Sí. ¿Pero? No se moverán seguramente algunos de estos corredores. Adelante, Carlos. Sí, también están Íñigo Charro, el corredor del equipo Polti, y Perón y Julich por parte de Motorola acompañando a Axel Merckx. Un buen comportamiento está teniendo también el equipo Motorola con esos tres hombres: Axel Merckx, Andrea Perón y Bobe Julich, el hombre que fue líder de la montaña durante muchas jornadas y que está teniendo también buen comportamiento en esta Vuelta Ciclista Española. Marcos Serrano, Dani Clavero, cabeza de carrera, el madrileño del equipo MX Honda, que se quita las gafas, el de Kelmar Tiach, el gallego, que ha cogido el ritmo y la cabeza de el grupo, de la pareja. 4 kilómetros para el final, nos va a indicar que queda esa pancarta. Ahí de nuevo, pues justamente es un terreno donde vuelve a coger un desnivel un poquito más fuerte del 8,5%. Y bueno, pues va a ser, ahí va a ser un momento clave, ya digo. Ahí lo que pasa, van todos, ese grupo, muy juntos, muy vigilantes, expectantes de todo. Los dos escapados están todavía en una o dos aceleraciones, les pueden coger.
y eso de momento todos están satisfechos de cómo está viendo las cosas, cada uno midiendo sus fuerzas, echando de vez en cuando alguna ojeada a corredores como Tony Rominger, Defoe, y a ver qué, cómo van a poder reaccionar. Pero yo creo que de momento están a la expectativa, pero creo que alguno de los hombres importantes, como yo creo que Tony Rominger, tendrá que probar ya dentro de poco. Tony se lo conoce muy bien esto. No olviden que ganó aquí en el 93 y en el 94. Marco Serrano en la primera posición. Esto limita la actitud que pudiera tomar Fernando Escartín, ya que lleva un compañero por delante. Y de momento le veíamos situado en el centro de ese grupito que marcha detrás, pero en ningún caso pues dispuesto a atacar. Mientras asisten las cosas, Marco Serrano y Dani Clavero en cabeza de carrera. Y en el grupo, pues acelerones, y estas son las condiciones meteorológicas que llevan ustedes ya viendo como nefastas para nuestro trabajo y para muchas cosas en el día de hoy. Siguen los corredores del equipo Festina. Fabián Jecker debe ser el que marcha ahora en la primera posición, por delante de Emil Stephens, de Alex Zule, de Tony Rominger, de Logan de Laver, de Logan Defoe, de Andrea Perón. Y siguen por detrás algunos otros corredores teniendo problemas. José María Jiménez se mantiene también ahí, el corredor de Baresto. Después del buen trabajo que en la primera parte de la ascensión hicieron sus compañeros Ramón González Arrieta, sobre todo, y también por lo menos la presencia testimonial de Santi Blanco en esos primeros lugares. De momento, pues estos dos corredores, bueno, Marco Serrano es el que ahora está haciendo más esfuerzo. Realmente con esos acelerones que pegó atrás, dando caza más tarde a Daniel Clavero, es signo inequívoco de que ya lo demostró estos días atrás, pero que se sigue encontrando muy bien. Lástima, siempre lástima de ese Albacete para algunos corredores, y entre ellos pues Marco Serrano pues fue de los perjudicados. De momento pues Dani Clavero se ve que el esfuerzo, ahí se ha visto unas imágenes de esfuerzo que mostraban los dos corredores, mucho frío aquí, y bueno, pues aunque ellos ahora mismo poco frío tengan en el cuerpo, en las manos, y que es una parte del cuerpo que siempre se queda en frío, incluso aunque sea subiendo y haciendo el esfuerzo que están haciendo ahora mismo los corredores. Pues 3 kilómetros van a faltar cuando lleguen a esa pancarta que se ve al fondo. El corredor de Kelmer Tiach, Marcos Serrano, y Dani Clavero, el de MX Honda. Así es, todavía tienen 1 kilómetro, pues eso, del 8%, 8,5%. Y luego del kilómetro 2 al 1, pues es justamente la otra rampa dura que tiene este puerto en sí. Tiene una rampa de 500 metros del 10%, luego baja un poquito, pero que no sé. Aquí ahora Neil Stephen prueba de momento un poco, posiblemente yo creo que se les está yendo un pelín estos dos corredores, y claro, una aceleración la, se puede hacer para cogerlos, pero luego hace falta la otra aceleración que pueda hacer, que busque la victoria de la etapa, pues consigue marchar, y por eso yo creo que tratar de acercarles un poquito para que atrás, de momento la carrera puede estar pendiente. Bueno, pues Neil Stephen es el que ha demarrado en el grupo. Corredor del equipo 11, el australiano del equipo 11, que sale en pos de los dos hombres que marchan por delante. Fabián Clavero y Marco Serrano. Fabián Jecker, que era el corredor que había realizado ese gasto en la cabeza del pelotón, que se queda. ¿Pedro? Sí, adelante. Sí, Melchor Mauri de nuevo con problemas. Bobri, que se está quedando también. Nardello también. Fabián Jecker. Y ya se ha quedado también Mauleón, Lecky, Íñigo Charro y Hundermark, el corredor que quedaba del equipo Telecom. Atención, porque en la cabeza de carrera Neil Stephens está alcanzando a los dos hombres que marchaban por delante, a Dani Clavero y a Marco Serrano, el pelotón que se los está echando encima. Al final, lo que estaba comentando, ha sido Neil Stephens quien ha provocado la aceleración de aproximación total a estos corredores para que, bueno, pues Logan Jalaber y Alex Zule estén siempre hagan, ¿no?, a la expectativa, ¿no? Bueno, pues ahí están Neil Stephens, Marco Serrano, Tony Rominger, Alex Zule, Dani Clavero, Roberto Pistore, Logan Defoe, Logan Jalaber. Son los que ocupan las primeras plazas. José María Jiménez. Y viene un poquito David más Rebellín, atrás. Me parece David verle atrás. Fernando Escartín también ahora a la izquierda, ahí un poco tapado por Tony Rominger. Y Dani, que vuelve a intentar. Ahora sí que es momento bueno. Lo que pasa es que yo creo que ha quemado ahí unas energías, ¿no?, anteriormente, y este hubiese sido un momento más adecuado de haber ido a rueda, hubiese hecho la ascensión un poquito más cómoda. Jiménez también va a salir por la parte derecha del pelotón, y seguramente ya más gente reaccionará ahí. Reacciona ya ahí un poquito. Reaccionan todos ya, ¿no? Porque sí, ya sí, sí. Ahora sí que ya no se pueden permitir escapadas, porque
No es que a Azul y a la Verde les importe mucho la lucha por la general, dada la ventaja que tienen, pero indudablemente para el triunfo de etapa, si es que pretenden conseguirlo, no pueden permitir ya el lujo de que haya ventaja. Esa pancarta son los dos últimos kilómetros. José María Jiménez, que ha pasado a Dani Claverón, que consigue mantener la rueda del corredor abulense, el madrileño del MX Honda. Le rogamos disculpen estas deficiencias que tienen, pero en sus imágenes, pero en cualquier caso es muy difícil lo que se está consiguiendo dadas las condiciones meteorológicas que aquí tenemos. Perderemos la señal. Jiménez muy bien, ha hecho un poquito, ataque que muy lo bueno. Recuperaremos cuando lleguemos a la línea de meta. Decías. Decía que Jiménez ha atacado muy bien, le ha venido muy bien la aceleración de Dani Clavero, porque ha sido luego cogerle y él ha visto que iba solo. Yo creo que se ha crecido un poco y es un sitio muy bueno este del 2 al 1 de hacer ataca hueco. Fernando, ataca Fernando. Y creo que ha hecho un hueco muy importante para las aspiraciones del abulense. Ataca a Fernando Escartín, nos decía Carlos Andrés también en la cabeza del pelotón. De momento se va, no hay reacción por parte del grupo. Por delante ahora lo de José María Jiménez. No podemos ofrecerle todo lo que nos están contando porque tenemos algunos problemas, como Pedro, pueden ver con las imágenes. Ahí está Fernando Escartín. Logan Yalaber, que también ha salido detrás de él, lo que ha hecho es acelerar la marcha del grupo. Y con Antonio Rominger, Alex Zule, también se van con ellos. Bueno, y también llega Roberto Pistore, es el otro corredor que llega por detrás. Marcos Serrano igualmente está llegando por detrás. Han quedado los hombres de Polti. Y los demás, Logan Difo igualmente se mantiene. Rominger, Yalaber, Zule, Difo, Escartín, Marco Serrano y Pistore, que son los que persiguen a este corredor. Neil Stephens también está en el grupo. Son los que persiguen a José María Jiménez, que es el que después de ese buen ataque ha conseguido ser cabeza de carrera. Pistore ha atacado un poco en broma, vamos. Como que atacaba, pero se ha quedado ahí. No, yo creo que ha atacado para ver si le dejaban ir, como antes han marchado corredores que no salían. Pues él ha ido a probar fortuna, lo que pasa, está bien clasificado, aunque no es suficientemente lejos también como para que no preocupe a Yalaber y a Alex Zule, pero bueno, lógica ahí la reacción inmediata para neutralizar al italiano. De momento se ha parado un poquito aquí, cosa que hace crecer las esperanzas siempre para José María Jiménez. Aunque yo ahí veo, creo que debería haber algún ataque fortísimo de Rominger, ¿no? O Difo. Llevan toda la preparación trabajando para ello, ¿no? Sí, sí, pero bueno, vamos a ver, la verdad, porque es un ataque que puede provocar. Lo que pasa es que hay los dos corredores primeros en la general, pues están parando en cierta manera mucho las intenciones de los otros corredores. Jiménez ha muerto aquí, sufriendo a tope, porque sabe que puede estar la victoria y no puede dejar en un momento de sufrir aquí. Hace falta José María Jiménez una victoria de etapa en una Vuelta a España para confirmar de alguna forma eso que todos decimos que tiene, esa calidad que apunta a un buen futuro como uno de los mejores escaladores que hay en España. Lo intentó también en los Lagos, como todos recordarán, pero la majestuosa actuación final de estos dos hombres que marchan ahí en cabeza del grupo, Yalaber y Zule, echó al traste las posibilidades del abulense en el mismo día que se retiraba su jefe de filas, Miguel Indurain. José María Jiménez en cabeza, ahí le tienen. Habiendo hombres como Yalaber, esos 15 segundos que mantiene ahora mismo José María Jiménez casi son pocos, ¿no? Y al haber un hombre tan explosivo que está marchando muy bien en la montaña, le puede llegar a echar mano. Es importante que siga un poquito esa calma, aunque bueno, ahora viene Neil Stephen. Sí, todavía tiene gente ya al haber incluso para que le trabaje antes de explosividad en la parte final. Ahí tiene a Stephens, incluso podría tener a Zule cuando llegue el momento también en la última parte. Rominger que va detrás, no ha optado todavía por el ataque, el corredor suizo del MAPEI, y ya la verdad es que le queda poco, para Rominger ya no hay terreno probablemente, porque es explosivo. Exacto, o sea, no es que ha perdido mucha explosividad, por eso como no es explosivo no puede esperar muy tarde, y yo creo que realmente él desearía atacar, pero posiblemente el ritmo con que se ha subido desde abajo del puerto pues lo ha hecho quedarse a rueda y tener bastante y esperar siempre a lo mejor algún momento en particular para poder ir para adelante. Momento que no ha llegado para las aspiraciones del suizo del MAPEI, el hombre que había ganado en las dos ocasiones en las que la Vuelta a España llegó aquí a la Cruz de la Demanda en los años 93 y 94. También en aquellas dos ocasiones Zule y Rincón fueron segundo y tercero. Un año Zule Rincón, otro año Rincón Zule. Por detrás de el vencedor que fue Rominger. Tenemos problemas, como ven, con la imagen, pero la vamos manteniendo como pueden. Estas son las cámaras fijas de la línea de meta.
Y enseguida vamos a ver aparecer de ahí a José María Jiménez entre esa niebla, como el día que Pedro Delgado ganó en Luz Ardiden. Venga, Chava. En su primera etapa del Tour de Francia. Chava, Chavacano, es el apelativo con que se conoce en el mundo del ciclismo a José María Jiménez. Ahí está Neil Stephens, que sigue poniendo un fortísimo ritmo en el grupo. Yo creo que ya Jiménez puede tener ventaja suficiente. Además, ahí, como comentábamos, ya la ver, es ahora el que ha pasado el primer lugar y va a intentar llegar. Jiménez viene ahí poniendo todo lo que le queda adentro para cubrir los últimos metros que le pueden conducir a su primera victoria en una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Este año ganó, por ejemplo, la subida a Urkiola. Rominger está atacando por detrás, nos dice Carlos de Andrés. Y ahí entre la niebla. Bueno, de momento tenemos que está José María Jiménez. Pedro, se lleva su rueda a la vez. Está muy cerca. Muy cerca. Sí, sí, ahí les vemos aparecer también entre la niebla. Están muy cerquita de José María Jiménez. A ver con la cámara frontal cuando aparezcan por ahí. Mucha más emoción todavía a los últimos metros de esta etapa, porque más que ver, adivinamos lo que puede estar pasando. De momento aparecen las motos, las luces y Alex Tule. Sí, dan adelante Alex Tule. Que va en la primera posición con Rominger y Alaverdi, Foy Jiménez detrás. El suizo líder de la clasificación general es el que ha pasado al primer lugar. Les vamos a adivinar entrar en la línea de meta. Ahí estamos viendo entrar en estos momentos a Alex Tule. Primero Tule, segundo Difo, tercero Yalaber, cuarto Rominger. Son los cuatro primeros que han cruzado la línea de meta. Jiménez. Pistore quinto. Jiménez sexto por delante. Sexto, Pistore. Pistore quinto. Jiménez sexto. Y sigue llegando ahí. Marcos Serrano, David Rebelín, Tochin, Stephens. Y ahí está el ganador de la etapa de hoy. No había ganado ninguna etapa en esta vuelta todavía, Alex Tule, que desde el día de la contrarreloj de Ávila se vistió con el maillot amarillo. Pero no había conseguido ningún triunfo parcial. Llevan tres ya en el equipo 11, los dos de Alaver y este de Alex Tule.